Todavía no, señor. ¡Deme! Atención, esta prueba como la puntaje grupal ganará el equipo que más campanadas realice en el tiempo límite que será de 3 minutos, señor. Muy bien, chicos, preparados. Inicia Israel. Y por este lado, suma. Es muy importante lo que puedan hacer el día de hoy. Así que a la cuenta de 3, 2, 1, ¡combate! Se va con todo Zumba, se va con todo Israel. El día de hoy es decisivo, tanto para el equipo verde como para el equipo rojo. Creo que aún más para el equipo verde, porque así tiene que lograr por lo menos enviar 2 sentenciados más del equipo rojo. Porque conocemos a 2 sentenciados más y el día de mañana todos los sentenciados se enfrentan para poderse mantener en combate. Vamos, chicos, a acumular puntaje. La mayoría... Oye, ¿verdad? Para el día domingo, que es la fiesta del 1,5 millón de fans en el Facebook, la tribuna del equipo rojo ya se vendió toda. Claro, porque a diferencia de la fiesta del millón, acá tenemos unas tribunas para que esté más cerca incluso de los chicos. Exacto. Que están vendidas, así que vayan a comprar su entrada de una ¿qué vez. ¿Qué esperan los fanáticos del equipo verde? Si quieren formar parte de la fiesta del 1,5 millón de fans en el Facebook, tienen que ir a Teleticket. Las entradas ya están a la venta y se están agotando. Es el turno de Alejandra Baigorria. También lo hace la chata Diana. ¡Vamos! Se va con todo Diana, se descuelga bastante rápido. Alejandra tiene problemas para poder pasar y... ¡campanazo! La campana, casi a la misma vez. Vemos que en todas las pruebas ahora la chata está ganándole a Alejandra Baigorria. En el último segundo, siempre la chata parece que sabe terminar o cerrar mejor las competencias. Más adelante, lo que fue el día de ayer, la declaración del chino de madera. Y no solamente eso, sino también vamos a ver un reto de la Harlem Shake. ¡Qué bonito! ¡Exacto! 3 integrantes del equipo verde, 3 integrantes del equipo rojo tendrán la obligación de realizar un Harlem Shake. Es el turno ahora de Vania, se demora mucho Miguel Arce a la hora de salir. Y toca la campana, es el turno de la China. Sale la China con todo, vamos Vania, apúrese China, no se demore. La importancia de la concentración hoy, mañana, jueves de eliminación, un combatiente abandona la competencia. Y de ahora en adelante, todas las semanas hay eliminación. Queda 1:45. Saca, muy atentos, muy atentos en su casa, porque en cualquier momento, como dijimos antes, las colas fuera del estudio se van a empezar a llenar. Exacto. Hay mucha gente que quiere ser parte de combate. Exacto. Muy bien, va con todo Israel. Saca el pañuelo. La China se demora una eternidad. Cuando queda solo 1:27, Israel saca una buena ventaja. La China sigue sin salir de la red. 4-3, va ganando el equipo verde. Vamos, chicos, apúrense, China. Ay, 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 se manda con todo Zumba. Israel lo hace bastante rápido. Ya está a punto de llegar. Espera Alejandra Baigorria que toca la campana y ya está. Se va con todo, Ale. Pierde la protección, pierde el casco. Ingresamos al minuto final. Todavía, jefe. Sí, señor. Ahora sí. 5-4. Ganando el equipo verde. Vamos, chicos. Vamos, Alejandra. Vamos, Zumba. Quedan solo 53 segundos. El equipo verde, como lo habíamos dicho, tiene más que perder el día de hoy. Porque si pierde, todo el equipo estaría sentenciado. Quedan 45 segundos. 40, señor. Disculpe, jefe, pero son 39. Vamos, no se peleen, por el amor de... se tira Alejandra Baigorria para aprovechar y cortar tiempo. Es el turno de Mario Hart. Mario Hart va a tener que asegurar Mario Hart, porque si la chata llega en estos 25 segundos restantes, estarían empatados. Exacto. Y la definición es para cualquiera. Vamos a ver qué es lo que puede hacer Mario Hart. Quedan solo 18 segundos. Es el turno de Miguel Arce, se va con todo, o sea, 14, tiene que anudar, saltar y tocar la campana. 10, 9, 8, 7, parece que lo tiene. 6, 5, 4, ¿llega o no llega? 3, no llega. 2, 1, tiempo. Los chicos acá le gritaban a Mario, tírate, pero es muy complicado lanzarse de esa altura con la red abajo, pero... esto es un empate, así que después del corte comercial venimos con la definición, porque combate es... ¡recontra, bacán, recontra! ¡Ya venimos! ¡No se muevan! ¡Venimos! ¡Ya venimos! Con...